La mano derecha se mantuvo para acciones vigorosas, difíciles o duras. La mano izquierda se mantuvo para acciones suaves y apacibles. Es un principio yógico que no usas tu mano izquierda para hacer cosas duras, porque la izquierda tiene la responsabilidad de la función cardíaca, que no es una cosa pequeña. Sadhguru, he notado que en la India hay un prejuicio contra la mano izquierda. Parece que se considera de alguna forma inferior y el uso es reprimido. Me gustaría saber cuál es la causa raíz de esto. Y también sé que la mano izquierda está conectada al hemisferio derecho del cerebro, que es responsable del pensamiento holístico y la intuición y este tipo de actividad. ¿Cuál sería la conexión de reprimir la mano izquierda y el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro? No es una cuestión de reprimir la mano izquierda. Diferentes manos tienen diferentes usos. Todos los indios están bajando la cabeza. No quieren que yo hable de eso. Y no había desinfectantes muy poderosos en el pasado. Así que la mano izquierda se usaba de cierta manera. No solo eso. La mano derecha se mantuvo para acciones vigorosas, difíciles o duras. La mano izquierda se mantuvo para acciones suaves y apacibles. Esto no es una cosa cultural. Bueno, se ha convertido en una cosa cultural a lo largo de un periodo de tiempo. Pero es un principio yógico que no uses tu mano izquierda para hacer cosas duras. Porque esto es así. Es tu corazón está en el lado izquierdo o derecho. Izquierdo, tu izquierdo. Hay algunos que están a la derecha. No eres uno de ellos. Debido a que la función cardíaca está en el lado izquierdo, si eres un zurdo, si estás usando tu mano izquierda para todas las acciones físicamente difíciles, existen investigaciones que muestran que las personas zurdas en promedio viven 7 años menos que los diestros, porque la izquierda tiene la responsabilidad de la función cardíaca, que no es poca cosa. Entonces la izquierda no debe estar en acción rigurosa. Debes equilibrar las dos en términos de fuerza y equilibrio, pero en el uso general es mejor usar la mano derecha para todo eso que involucra una cierta dificultad física o estrés. Usas la izquierda de una manera más suave. En la mayoría de las acciones que necesitan equilibrio, en esta cultura se ven obligados a usar dos manos. Si tienes que recibir algo, nadie en la India extiende su mano así, siempre es así. Debes usar ambas manos. Si quieres ofrecer algo, no lo das así, lo das con ambas manos. Así que cualquier cosa que necesite equilibrio, usas ambas manos. Cualquier cosa que necesite una acción físicamente difícil, usas la derecha. Para otras acciones, se utiliza la izquierda. Este es un entendimiento que ha llegado al observar el cuerpo de una cierta manera. Si usas tu mano izquierda, tu cerebro izquierdo o el cerebro derecho no se activa. No funciona así. De lo contrario, todos los zurdos deberían haber sido ¡pum! En su cerebro.
No sucede así necesariamente. Energéticamente, si estás activo en el lado izquierdo, es posible que la dimensión intuitiva de tu cerebro se vuelva activa. No es que sea posible, lo sabemos, y tenemos un montón de sadhana para la izquierda. Si has estado en el templo Devi, todo está en el lado izquierdo. Porque dentro de ti, esto es Ida, esto es Pingala, esto es masculino, esto es femenino. Lo femenino tiene que ser manejado de una cierta manera, y lo masculino muy diferentemente. Porque la cualidad esencial de lo que es masculino y femenino es fundamentalmente diferente. No es una cuestión de que sea... Es muy rudimentario que la gente piense, ¿cuál es superior? Es una mente rudimentaria la que piensa cuál es superior. No es una cuestión de superioridad, es una diferencia. If you do not recognize the difference, you will not be life sensitive. Si no reconoces la diferencia, no serás sensible a la vida. Si intentas equiparar todo, toda la sensibilidad sobre la vida desaparecerá. Tienes que reconocer la diferencia, pero una diferencia no necesita traducirse a sí misma como un proceso discriminatorio. Las diferencias son diferencias. No es de naturaleza discriminatoria. Ahora mismo, los hombres no están permitidos en esta piscina. ¿Es discriminatorio? Es solo una diferencia. Entonces, derecha e izquierda se usan de manera diferente. No es que una sea superior a la otra. Son diferentes y deben ser empleadas de manera diferente. Thank you.